Bienvenidos a esta presentación del informe Atrocidades Innegables, confrontando crímenes de lesa humanidad en México. En especial le damos la bienvenida y las gracias a las familias afectadas por la extrema violencia que azota a México, que hoy nos acompaña. Bienvenido. Sí me llega, ¿eh? Y a las organizaciones de la sociedad civil que nos ha apoyado y a los expertos que nos han compartido sus conocimientos durante los 3 años de trabajo en este informe. Para presentar el informe hoy, tenemos a James Golson, que es el director ejecutivo de la Open Society Justice Initiative, y los representantes de las organizaciones que colaboraron en la preparación del informe. Ahí la tenemos a Blanca Martínez, que es la directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila. Ana Lorena Delgadillo, la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. José Antonio Guevara, que es el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Juan Carlos Gutiérrez, el director de IDEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, y Carlos Treviño, de Ciudadano en Apoyo a los Derechos Humanos, CADAM, de Nuevo León. Para empezar, le vamos a dar la palabra a James Goldstone, y después de su intervención, le proyectaremos un video sobre los crímenes de lesa humanidad para continuar con las intervenciones de nuestros colegas. Después de 30 minutos vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas para la prensa. Gracias. Bien. Bueno, gracias, Ina. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. El Open Society Justice Initiative ha trabajado en México desde 2004. Colaboramos con funcionarios del gobierno y también con la sociedad civil. Hace más de 3 años decidimos preparar un estudio con nuestros partners mexicanos sobre la situación de derechos humanos y justicia en México desde la perspectiva del derecho penal internacional. ¿Por qué enfocar en el derecho internacional? Se sabe desde largo tiempo que México sufre de olas de violaciones de derechos humanos, pero el derecho penal internacional se trata de culpabilidad individual por crímenes atroces graves que deben ser investigados, procesados, enjuiciados y donde la prueba justifique condenado conforme a la ley. Este informe es el primer análisis comprehensivo de la condición de justicia en México desde la perspectiva del derecho penal internacional. Nuestro objetivo es, a través de discusión de sus análisis y conclusiones, ayudar y apoyar al Estado de México, a los organismos de derechos humanos nacionales y locales y al pueblo mexicano en fortalecer el sistema judicial nacional y al Estado de Derecho en México. La conclusión principal del estudio es que existe un fundamento razonable creer que las fuerzas federales del gobierno y también el cartel narcotráfico de los Zetas han cometido crímenes de lesa humanidad, específicamente asesinatos, desapariciones forzadas y tortura. La norma de fundamento razonable es la norma que utiliza la Corte Penal Internacional y también muchos sistemas nacionales para determinar si o no iniciar una investigación formal. México ha ratificado la Estatua de Roma de la CPI y ha suscrito a sus normas. Nuestra esperanza es que, aplicando esas normas, las autoridades en México, los fiscales, los jueces, los abogados, pueden hacer las investigaciones y los juicios dentro del sistema nacional que se requiere. ¿Qué es lo nuevo sobre un enfoque en crímenes de lesa humanidad?
hay por lo menos tres consideraciones. Primero, son crímenes de tan gravedad e importancia que son de interés para toda la humanidad. Segundo, crímenes de lesa humanidad se tratan no solamente de actos, sino de políticas enteras que hacen posible conducto criminal al nivel de un sistema, una organización, un Estado. El análisis desde la perspectiva de crímenes de lesa humanidad permite una examinación hacia arriba en la cadena de responsabilidad, no solo por los que aprietan el gatillo, sino por los que hacen la política, mandan las órdenes y fallan de prevenir o castigar los autores materiales. Y tercero, no hay una ley de prescripción por crímenes de lesa humanidad. Siempre se pueden y tienen que investigar y enjuiciar. ¿Qué son crímenes de lesa humanidad? Mis colegas van a hablar más al fondo sobre este tema, pero en términos simples, crímenes de lesa humanidad consisten en uno o más actos individuales como asesinato, desaparición forzada o tortura, cometidos con conocimiento de que los actos forman parte de un ataque generalizado o sistemática dirigida contra una población civil, y el ataque es conforme a una política del Estado o organización a cometerlo. Ahora, en referencia a las fuerzas federales, el gobierno de México, por supuesto, tiene una meta legítima en someter el crimen organizado. Sin embargo, lo ha hecho a través del despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar para el uso indiscriminado y extrajudicial contra los miembros de carteles, los falsos positivos y daño colateral, los que no tienen nada que ver con los carteles. Sin arreglar adecuadamente el uso de fuerza y con impunidad casi total. ¿Y cuál es la prueba de esta política? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es la evidencia de que existe el ataque contra la población civil y que es de naturaleza generalizada o sistemática? Vemos por lo menos seis elementos. Primero, la coincidencia en tiempo entre la puesta en marcha de una política militarizada de seguridad y la aumenta de violencia. Específicamente, a fines de 2006, el gobierno federal inició un gran despliegue de fuerzas militares en la guerra contra drogas. Casi inmediatamente se veía una aumenta repentina de los niveles de violencia, que se ha sostenido con algunas variaciones hasta hoy día. Una proporción considerable de este aumento es imputable a actores del gobierno federal. México tenía el aumento más grande en la tasa de homicidios dolosos en todo el mundo entre 2007 y 2010. Después de bajarse, los datos están alzando de nuevo. Las desapariciones también experimentaron una vertiginosa escalada. Y las denuncias por tortura y malos tratos ante la CNDH superaron al cuádruple entre 2007 y 2012. Segundo, y aparte de su coincidencia, los altos niveles de violencia en sí mismas a través de tantos estados durante un periodo de casi 10 años no son al azar. Tercer factor es la incapacidad para regular el uso de la fuerza. El gobierno no adoptó ninguna directiva para regular el uso de la fuerza por parte del ejército o la policía federal hasta abril de 2012. Y después de tomar posesión de su cargo, la administración actual prometió trabajar con el Congreso a fin de aprobar una legislación que regule el uso de la fuerza. Sin embargo, hasta ahora no se había aprobado ningún tipo de ley relacionada. Cuarto, la impunidad casi total en relación a tanta violencia es un señal clara que la violencia no está por casualidad. Han habido más de 150.000 homicidios dolosos entre 2006 y 2015. La mayor parte por los carteles, pero muchos por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar. Docenas de fosas comunes y clandestinas se han descubiertas, pero el gobierno no hace un seguimiento de los números. No obstante tanta violencia, muy pocos soldados o policías sean procesados, por lo menos condenados, por homicidio.
de acuerdo con un conjunto de datos del Ministerio de Defensa, entre 2007 y 2013, se llevaron a cabo solo 29 investigaciones militares por asesinatos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, sin convicciones resultantes. En respecto a desaparecidos, muchos datos del gobierno sobre desaparecidos no son fiables, pero hay muchas indicios que miles de personas se han desaparecido en los últimos 10 años después de estar en custodia de fuerzas federales. En 2015, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas concluyó que había un patrón de desaparencia generalizada en México y que muchas desaparencias pudieran ser clasificadas como desaparencias forzadas. Pero, a pesar de tanta violencia, no ha habido prácticamente ninguna rendición de cuentas. Según la cifra declarada más elevada del gobierno, a febrero de 2015, solo se habían producido 313 investigaciones federales correspondientes a desapariciones forzadas y solo 13 condenas. En respecto a tortura, han habido miles de quejas de tortura y malos tratos desde 2007, muchos alegando responsabilidad de fuerzas federales. En 2014, el relator especial de la ONU sobre tortura concluyó que el fenómeno de tortura y malos tratos en México era generalizado. Pero cifras oficiales han recordado solo 6 condenas para tortura a nivel federal. En breve, la impunidad reina. El quinto factor, los elementos similares y evidencia del patrón común de los crímenes. Las desapariciones muestran tácticas similares, detención arbitraria, sin orden de detención o indicios suficientes que justifiquen la detención. Cuando familiares piden información, las indiquen que esas personas nunca fueron detenidas. En respecto a tortura, usan los mismos métodos, golpizas, descargas eléctricas, tortura sexual, amenazas de muerte. Los torturadores son las autoridades federales involucradas en la estrategia de seguridad contra el crimen organizado. Las víctimas son detenidas sin orden judicial. Las autoridades con frecuencia retrasan la notificación sobre el paradero de víctimas y se acusa a las víctimas de vinculación con el crimen organizado y son forzadas a confesar. El mismo patrón está documentado en muchos casos. Y finalmente, han habido declaraciones por oficiales militares y funcionarios del gobierno afirmando con claridad que las Fuerzas Armadas se han dado órdenes para abatir a los criminales, o mejor dicho, anquilar, eliminar a un criminal en lugar de detenerlo y entregarlo a las autoridades civiles. También se dice que hay una política abierta por parte del Poder Público de México, que incluye a los tres poderes para encubrir todas las atrocidades y los abusos de autoridad que ha cometido el ejército en contra de la población civil. En respecto a los Zetas han llevado a cabo una política de controlar territorio a través de la violencia con el fin de extorsionar a las ganancias de otros actores criminales. Se dirigieron a cualquier persona en el territorio controlado o tratado de control, incluidos los migrantes que no tienen nada que ver con el cartel. El cartel de los Zetas califica como organización para los propósitos de crímenes de lesa humanidad, porque tiene una estructura jerárquica, tiene control sobre territorio, tiene capacidad para llevar a cabo un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y ha expresado su intención de lanzar este tipo de ataque y lo ha hecho. El cartel ha comprometido cadena de asesinatos, desapariciones y torturas en forma organizada. Para terminar, ¿cuáles son las recomendaciones de nuestro informe? Lo principal es el siguiente. Para demostrar voluntad política y generar verdaderas esperanzas de poner fin a la crisis de atrocidades y impunidad, México debe crear una entidad de investigación con participación internacional, es decir, tanto el personal nacional e internacional, con sede en México, que debe tener como mandato, por lo mínimo, investigar de manera independiente y presentar casos de crímenes atroces ante los tribunales de México.
proporcionar asistencia técnica a la Fiscalía y a la Policía de Investigaciones y desarrollar propuestas de reforma al sector judicial y someterlas a consideración del Gobierno de México, al Congreso y al público en general. A mediano plazo, el Gobierno también debe adoptar tres medidas adicionales para abordar la crisis de impunidad. La creación urgente de equipos integrados para investigar las desapariciones. Los servicios forenses y de protección de testigos deben ser autónomos y estar fuera del ámbito de control de la Fiscalía General. Y, finalmente, las Fuerzas Armadas deben retirarse de las operaciones de seguridad pública y se debe aprobar la legislación que regule el uso de la fuerza. México es un país rico en recursos materiales y en capital humano. Tiene la capacidad para hacer frente a esta crisis de la impunidad. Lo que falta hasta la fecha es la voluntad. El gobierno mexicano ha demostrado ante la comunidad internacional liderazgo en materia de derechos humanos durante muchos años. Ahora es el momento de exhibir la misma postura a nivel nacional. Al identificar los principales obstáculos que enfrenta el sistema de justicia penal eficaz en México, este informe pretende ayudar al Estado de México y sus ciudadanos a superar estas circunstancias. Muchas gracias. Para empezar, vamos a proyectar el video. Los policías y los soldados han asesinado, torturado y desaparecido civiles en México. Las órdenes fueron combatir y abatir delincuentes, combatir el crimen organizado por cualquier medio, a cualquier costo. Aunque grupos del crimen organizado, en su disputa por controlar territorios, también son responsables, las acciones de las autoridades, en nombre de la seguridad, han derivado en estos hechos. Los asesinatos, actos de tortura y desapariciones a manos de autoridades son crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con el Estatuto de Roma, que da origen a la Corte Penal Internacional, los crímenes de lesa humanidad implican un ataque, sea generalizado o sistemático en contra de una población civil y que se lleve a cabo en cumplimiento de una política. Un crimen de lesa humanidad puede consistir en una única atrocidad, como una masacre, o en múltiples crímenes. Los crímenes de lesa humanidad siguen un patrón: las mismas víctimas, los mismos perpetradores, el mismo modus operandi, la misma política, el mismo objetivo. No son casos aislados, son casos sistemáticos. Los crímenes de lesa humanidad pueden incluir no solamente asesinatos, sino también tortura y desapariciones forzadas. ¿Quiénes deben ser sancionados por los crímenes de lesa humanidad? No es únicamente el soldado o el policía que comete crímenes y sigue órdenes. También el comandante que dio la orden y quienes no impidieron que se consumaran. Debe investigarse la cadena de mando y sancionar a quienes forman parte de ella, también a los funcionarios que fallaron en su deber de investigar y castigar a los implicados. México ratificó el Estatuto de Roma en 2005. Como resultado, el gobierno mexicano tiene una obligación: investigar los crímenes de lesa humanidad y procesar a los responsables en su país. El Estado ha omitido investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados en México. La impunidad por crímenes de lesa humanidad no es una opción. México debe investigar y sancionar estos hechos. Vamos a continuar con una intervención de José Antonio. Buenos días a todas y a todos, distinguidos compañeros de los medios de comunicación, compañeras. Antes que nada, quiero agradecer al equipo de Open Society Justice Initiative, a Ina, a Jim, a Eric y a todos los demás colegas por invitarme a esta presentación de este importante informe ante los medios de comunicación. Personalmente, y a nombre de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, quiero expresar que es para nosotros un verdadero honor, ha sido un verdadero honor
haber estado involucrado en la construcción de este informe y participar en esta actividad. No solo por tratarse de un trabajo al lado de las organizaciones mexicanas que están al frente de la lucha contra la impunidad, sino por trabajar con Open Society Justice Initiative, que es una de las más prestigiosas organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial. Pero además, por tratarse de un informe que versa sobre uno de los problemas más serios que enfrenta el país, los crímenes de lesa humanidad y su impunidad. El informe despierta el interés desde su título, con el que coincido plenamente. Nadie puede negar que en México se cometen atrocidades. Atrocidades que no solo son cometidas por funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, sino también por las organizaciones criminales. En muchas ocasiones, con la autorización, apoyo, aquiescencia o complicidad de funcionarios públicos. Hablar de crímenes de lesa humanidad seguramente generará mucha discusión sobre su naturaleza y lo que implica en México reconocerlos. Reconocer que los crímenes de lesa humanidad han sido cometidos en México implica asumir que los casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales o asesinato por servidor público en ejercicio indebido de sus funciones o por motivo de estos, que se han cometido en el contexto de la política vigente de seguridad, no son casos aislados. Por el contrario, se trata de una acumulación no accidental de actos que en total exceden las decenas, tal vez centenas de miles que se repiten con metodologías similares, por autoridades similares, con recursos públicos y con el respaldo de las instituciones públicas al negar los hechos, modificar las escenas de los crímenes, así como también por omisión en la investigación de los delitos. ¿Quién en su sano juicio puede decir que más de 4.000 denuncias referentes al delito de tortura que fueron presentadas ante la PGR entre 2007 y 2014 son casos aislados? Y que 79 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese mismo periodo fueron emitidas, dirigidas en contra, 44 en contra de la SEDENA como autoridad responsable, 16 en contra de la CEMAR, en 14 se menciona a la Secretaría de Seguridad Pública y 6 a la PGR. ¿Quién puede decir que más de 70.000 asesinatos y que 60 recomendaciones que involucran a 161 víctimas de ejecuciones extrajudiciales son casos aislados? ¿Quién puede decir que 28.000 desapariciones y 11 recomendaciones que implican a 54 víctimas son casos aislados? La definición más simple de caso aislado, de aislado del diccionario, dice que es único, es excepcional, que se presenta o se produce separado en el espacio y el tiempo. El informe prueba que los casos documentados por organizaciones de la sociedad civil, mecanismos internacionales de derechos humanos, así como la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, no pueden ser considerados como casos aislados, sino como actos que forman parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil. Por población civil, en el contexto mexicano y en el contexto de los crímenes que se cometen de lesa humanidad, se entienden los integrantes de la delincuencia organizada, a quien prefieren matar que poner a disposición de autoridades, o a quienes torturan para obtener información o castigarlos extrajudicialmente. Personas a quienes atribuyen dolosamente su pertenencia a la delincuencia organizada, lo que el informe denomina falsos positivos, y personas que fueron víctimas como resultado de un uso ilegítimo o imprudencial de la fuerza, como el informe denomina daños colaterales. Para calificar esa acumulación de actos como crímenes de lesa humanidad, se debe probar, y el informe lo hace, que los mismos forman parte de una política o plan del Estado. La política de combate a la delincuencia organizada fomenta el uso de medios legítimos, así como ilegítimos o ilegales. Los elementos que componen esa política, entre otros, son la movilización de recursos públicos a partir de 2006, incluido un gran despliegue militar para instrumentar la política de seguridad, omitir legislar en el uso de la fuerza letal, así como no investigar los abusos cometidos por militares y, en general, la ausencia de consecuencias de cualquier tipo. A ello se debe agregar la retórica de funcionarios del gobierno de negar o minimizar las atrocidades, culpar a las víctimas o criticar a los mensajeros.
Este informe tiene, en mi opinión, como virtud en explicar el fenómeno de las atrocidades que se han cometido en México a partir de 2006, a partir del derecho penal internacional. Y por lo tanto, esto debe despertar la obligación de las instituciones mexicanas no solo de atender a las víctimas de manera distinta, sino de tomar en cuenta las consecuencias legales que implica el reconocimiento de crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son delitos que no prescriben, son delitos que no son amnistiables, son delitos que no son susceptibles de ser indultados, no pueden estar sujetos a las inmunidades parlamentarias o de cualquier otro tipo, y se puede aplicar la figura de la cosa juzgada fraudulenta, y las responsabilidades no solamente son de los autores materiales, sino y sobre todo de los autores mediáticos o los responsables superiores jerárquicos. No se pueden atacar los problemas de la impunidad de delitos cometidos a gran escala como los que se han cometido en México y en los que están involucrados altos funcionarios del Estado, sino con el apoyo de la comunidad internacional que permita avanzar investigaciones sin consideraciones políticas, con independencia e imparcialidad, que hasta ahora las instituciones mexicanas no han mostrado tener. Para que empiecen a crecer muy pronto las tasas de justicia en los casos de delitos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, la Corte Penal Internacional también podría iniciar un examen preliminar sobre México para complementar positivamente la justicia mexicana y ayudarle a las instituciones a hacer bien su trabajo. Invito a la opinión pública a leer con cuidado el informe y fomentar un debate al respecto. Muchas gracias. Vamos a continuar con Juan Carlos Gutiérrez para mirar los específicos de las investigaciones penales para crímenes de lesa. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias a OpenSUSAID por la invitación y un saludo a las personas que se encuentran en el auditorio, especialmente a las familiares que están aquí. Un reconocimiento a muchos de ellos, especialmente a Mario, que está y todos los domingos sale a buscar fosas alrededor del municipio de Iguala y que se ha dedicado junto con las familias en Veracruz también a capacitar en este proceso las familias que han iniciado materia de búsqueda de fosas clandestinas o fosas comunes. Planteo esto porque el tema de la búsqueda de los restos de las personas que han sido detenidas, desaparecidas, es uno de los elementos que establece el informe como una situación que caracteriza la impunidad y la sistematicidad de los crímenes de violaciones graves a los derechos humanos. El informe básicamente plantea que México ha tenido y tiene la obligación primaria de investigar los crímenes de lesa humanidad. El planteamiento es que existe un marco jurídico adecuado, una serie de tratados internacionales, una reforma constitucional y unas instituciones fuertes, sólidas, en materia formal que establecen la posibilidad de realizar acciones de enjuiciamiento y castigo eficaz a los responsables. El problema central no tiene que ver con la estructura del Estado, tiene que ver con responder una pregunta puntual. ¿Existe voluntad política para investigar las violaciones graves a los derechos humanos? El informe abre esta discusión, plantea esta pregunta y da algunos elementos para encontrar las respuestas y generar un debate al respecto. Ustedes y el mundo, la prensa, el mundo académico, las personas interesadas en esta discusión sacarán sus propias conclusiones. Desde nuestro punto de vista, en la elaboración de un informe que nos tardó más de 3 años en el debate y en la discusión de articular lo que está planteado allí, nosotros consideramos que no existe voluntad política para investigar violaciones graves a los derechos humanos. Primero, no existe la voluntad porque nunca se ha reconocido la gravedad de la situación. Los reportes de Naciones Unidas han señalado precisamente que lo primero que hay que hacer para abordar una situación de esta magnitud es que el Estado mexicano y las instituciones tengan la capacidad de autocrítica, de reconocer la existencia de una situación grave para poder garantizar las acciones necesarias que permitan afrontar esta situación. Si no existe la voluntad política y si no existe la posibilidad de reconocer las violaciones graves, la pregunta es cuál ha sido la salida que ha tomado el gobierno en este sentido. Bueno, el Estado mexicano lo que ha hecho básicamente es
garantizar o dedicarse a señalar, a cuestionar, a estigmatizar y a criminalizar a aquellos organizaciones o personas, informes internacionales de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano o Defensores de Derechos Humanos que han venido señalando la existencia de situaciones graves de violaciones a derechos humanos. La criminalización, la estigmatización, el atacar a funcionarios de Naciones Unidas y la garantía de establecer que, o el planteamiento de establecer que estas denuncias son infundadas y no aparecen de forma sistemática ha sido la respuesta frente a esta situación. En el informe o en el reporte que se presentó ayer en la nota de prensa del New York Times, precisamente se cae en la misma situación por parte del Estado mexicano. La respuesta a este informe en la nota del New York Times por parte de un funcionario mexicano no identificado es que el informe plantea que no existe una situación generalizada y sistemática y que esto hace parte del desconocimiento de las organizaciones internacionales respecto de la situación de derechos humanos en el país. Si no existe voluntad política o esa falta de voluntad política se plantea también en la ausencia de independencia de las procuradurías locales y de la PGR para garantizar este tipo de investigaciones. Y esta ausencia básicamente se establece, esta ausencia de voluntad se establece por la capacidad de investigación de los ministerios públicos para incluir obstáculos que impidan el esclarecimiento de los hechos. Los ministerios públicos se dedican a construir obstáculos para impedir que se avancen las investigaciones. Uno de estos elementos tiene que ver, como ya se ha señalado, con la utilización de la tortura como herramienta o como elemento central para encontrar la verdad. Pero otro de los elementos es la ausencia de tipificar o de establecer o de iniciar las investigaciones por los tipos penales que efectivamente se desarrollan. A las desapariciones forzadas las llaman detenciones arbitrarias, a las torturas las llaman lesiones, a las ejecuciones extrajudiciales las llaman homicidios simples, falsos positivos o las catalogan de otra forma. Mientras no exista un ministerio público que claramente tenga la capacidad de adecuar las conductas que se presentan, los crímenes generalizados, para garantizar que se adecúen a los tipos penales, va a ser imposible que podamos avanzar en esta situación. Para ir terminando, hemos establecido también que no solamente la ausencia de tipificación adecuada, sino la ausencia de independencia o la falta de independencia de los organismos de investigación forenses que se dedican en su gran mayoría o a obstaculizar o a ocultar la situación de los crímenes que se han venido dando. Hemos visto la semana pasada cómo en el estado de Morelos se ha abierto una fosa común con más de 140, 150 cadáveres no identificados a pesar de la existencia de protocolos que obligan o han obligado a las autoridades a ese tipo de identificación y a pesar de que los familiares han señalado que en esos lugares pueden encontrarse los seres queridos que se están buscando. La ausencia también tiene que ver con la falta de capacidad del Ministerio Público de incorporar dos elementos centrales en las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad: el contexto en el que se dan los hechos y la existencia de la cadena de mando para determinar las responsabilidades de los superiores. Esos dos elementos son muy importantes. Una desaparición forzada en Veracruz, una desaparición en Guerrero, no se da de manera aislada, se da en un contexto que permite que esos hechos sucedan y ha sido imposible o no hemos encontrado una sola investigación que establezca la posibilidad de analizar el contexto en los que se dan las desapariciones forzadas o las ejecuciones extrajudiciales. Hemos creado recientemente un protocolo de búsqueda para casos de desapariciones forzadas de la PGR que establece la creación de unidades de contexto para investigar estos hechos y el análisis de los patrones delictivos. No se ha aplicado el protocolo de búsqueda porque no existe ninguna capacidad ni voluntad política por parte de los organismos encargados de la investigación de analizar estos elementos, es decir, cómo se encuentran estructurados las redes criminales estatales o no estatales, cómo se encuentran estructuradas las cadenas de mandos y en qué contextos se dan los casos de las desapariciones, que es ejecuciones extrajudiciales o violaciones graves a los derechos humanos. Por último, hemos señalado en el informe que en algunos lugares existe un control de facto de las organizaciones criminales
del Poder Judicial o del Poder de Investigación o de los Ministerios Públicos. Si no se ataca la existencia de la corrupción y el binomio corrupción-impunidad frente a la existencia de un poder fáctico de control del poder criminal mediante el cual muchos de los funcionarios públicos participan en esas estructuras criminales, va a ser imposible que podamos asumir las investigaciones de este tipo de delitos o de conductas que se señalan en el informe. Muchas gracias. Bueno, pues primeramente agradecer a Open la facilitación para poder poner nuestro aporte en la construcción de este informe, ¿no? Ciertamente un equipo de la organización de Open Society que estuvo varios años en todo este proceso de investigación y bueno, una de las fuentes que aportamos información para la construcción de este informe fue el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que estamos en Saltillo, y Fuerzas Unidas por los Desaparecidos en México, ¿no? A quienes también saludo y felicito y reconozco a mis compañeras de FUNDEM, de los otros de Iguala, Solecitos, Enlaces, que están aquí, que todos somos parte del movimiento con nuestros desaparecidos en México que se acaba de formar en noviembre del año pasado, a partir de la necesidad de aportar para la Ley General de Desapariciones y que tenemos claro que si bien la ley es un asidero jurídico necesario, de no aprobarse una ley que cumpla con las exigencias y propuestas que las familias han propuesto al legislativo y al ejecutivo, será una ley ilegítima si no contempla la palabra de las familias, ¿no? Y con ley y sin ley la búsqueda va. Inicio recordando uno de los primeros registros de desaparición que hay en México, que es Epifanio Avilés Rojas, que fue desaparecido el 19 de mayo de 1969 en Altamirano, Guerrero. Es el primer registro que queda oficialmente en los libros de la historia de México. Y empiezo con esta parte del registro porque parte de la desaparición, elemento constitutivo de la desaparición es negar la existencia de todas las personas que han sido víctimas de esta tragedia. Y el juego perverso del manejo de cifras es parte de una política de Estado que va encaminada a invisibilizar y terminar de desaparecer a los desaparecidos. Quiero mencionar solo algunos nombres de personas desaparecidas cuyas familias están organizadas en FUNDEM. No tengo los de otras compañeros del movimiento, pero son compañeros que desaparecieron un mes de junio. Normalmente vamos nombrándolos cada mes, quienes son parte de nuestra familia ampliada y de nuestra búsqueda. Oscar Germán Herrera Rocha, Sergio Redondo Sicairos, Ezequiel Castro Torrecillas, Rafael Octavio Villa Piña desaparecieron en Francisco y Madero, Coahuila, el 15 de junio del 2009. Daniel Roberto Dávila Montalvo desapareció en Torreón, Coahuila, el 23 de junio del 2010. Jesús Antonio Mena Contreras desapareció en Torreón, Coahuila, el 29 de junio del 2010. Israel Lazarín desapareció con 5 jóvenes más el 18 de junio del 2009 en Matamoros, Coahuila, todos ellos menores de edad. Héctor Armando Tapia Osorio desapareció en Torreón, Coahuila, el 18 de junio del 2010. Jorge Arturo y Luis Lauro Cantú Villarreal desaparecieron en Torreón, Coahuila, el 14 de junio del 2010. Manuel Hernández Vargas y Claudia Rizada Reyes desaparecieron en Saltillo el 28 de junio del 2011. Carlos Alberto Cerda Salinas desapareció en Ramos Arizpe el 12 de junio del 2010. Eduardo Toyota, mi esposa está aquí con nosotros, Marina. Constantino García Jiménez, Roberto Gutiérrez Medina, Marcelino Leal Moreno, Julio César Ochoa Romo,
Carlos y Ricardo Mejía Peña desaparecieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, un 20 de junio del 2009. Son solo algunos de los nombres de esta tragedia que estamos viviendo y que están viviendo miles de familias. El registro oficial de desapariciones, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, reconoce a finales del 2015 27.659 personas desaparecidas y siguen con este juego perverso del manejo de las cifras. Ahorita en la discusión que tenemos en torno a la Ley General de Desapariciones, uno de los puntos que están en discusión es si la ley tiene que ser una ley de desapariciones y de personas no localizadas. Las familias que buscan a sus familiares desaparecidos son quienes pueden dar fe de que su familiar no está y que fue arrebatado de manera violenta por entidades estatales o no estatales, pero sí con la facilitación del Estado. Y es donde quiero centrar ahorita mi participación. Ahora que desgraciadamente vemos lo que ha pasado recientemente en Veracruz y que hemos visto que ha pasado en otros estados, pero ahorita los últimos hechos de violencia, de masacres que están pasando en Veracruz, nos lleva a recordar desgraciadamente etapas vividas en el noreste del país y de manera particular en Coahuila, cuando empezábamos. Y desgraciadamente ver lo que está pasando ahorita en Veracruz, te llega la pregunta necesaria de están empezando y qué más sigue y cómo van a continuar en Veracruz y cómo vamos a continuar en todo el país. Todavía hasta el 2013 había estados de la República que no tenían denuncias de desapariciones. A finales del 2015 todos los estados de la República tienen oficialmente denuncias de desaparición. El noreste del estado cubre el 35.2% de desapariciones reconocidas oficialmente por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. El norte del país cubrimos el 52.2% de las desapariciones totales del país, siendo fundamentalmente Tamaulipas el estado que reporta la mayor cantidad de personas desaparecidas, y obviamente estamos con una cifra negra, porque es lo que se denuncia y lo que los estados quieren pasar al registro oficial. Las familias y las organizaciones de derechos humanos que trabajamos en la búsqueda de los desaparecidos y desaparecidas sabemos que hay un subregistro y que podemos estar hablando de una tragedia de dimensiones que quizás todavía no alcanzamos a entender en términos de la cantidad de personas desaparecidas. Y en este sentido, para nosotros, desde la desgraciada experiencia o vivencia que tenemos en Coahuila, pudimos constatar cómo el desarrollo de esta estrategia y esta práctica de la desaparición es parte de uno de los componentes de control de población y de control del Estado, que no se puede dar si no es por la facilitación del Estado mismo, de las instituciones del Estado. Cuando la mayoría, nosotros tenemos en el Fray Juan de Larios registrados del 2007 al 2015 494 personas desaparecidas en 164 casos. Esto quiere decir que la mayoría de la gente que desapareció en Coahuila desaparece en grupo. Y tenemos, por ejemplo, tenemos un caso de 24 personas que desaparecieron en un mismo evento, en donde está Raúl Reyes, hijo de nuestro compañero Raúl, que está también aquí. Entonces, no puede ser posible que en un momento, en un día, dos días, desaparezca un grupo de 24 personas y nadie sepa. Que en otro evento, a poca distancia donde desaparecen estos 24 en Piedras Negras, desaparezca otro grupo de 12 personas originarias del Estado de México y nadie sepa, ¿no? Y que en otro municipio del Estado desaparezcan 4, 6, 8, 11 personas de una sola familia y nadie sepa. Y que a la par de la desaparición se dé toda una estrategia de aniquilación y exterminio de población. Y podemos ver desde el 2010 cómo
la estrategia en la ruptura de lo que es los cárteles de la delincuencia organizada que luchan por el control de la población, y que en el control de la población luchan también por el control de las instituciones, ven el modo de control territorial y de población la estrategia del terror. Y la estrategia del terror funciona con las instituciones del Estado. Y lo podemos ver con las masacres que fueron, y bueno, que reconocemos y estamos luchando también por la verdad y la justicia con nuestras compañeras de la Red Verdad y Justicia de Centroamérica, las masacres de San Fernando, pues la masacre de Cadereyta. Pero entre el 2010 y 2011, el noreste del estado se dieron una serie de masacres que fueron intencionalmente invisibilizadas por los agentes estatales y facilitadas desde nuestro punto de vista y por la documentación a la que vamos teniendo acceso, invisibilizadas y perpetradas, facilitadas por agentes estatales. Y estamos hablando en el 2010 se hace pública la masacre de San Fernando, que conocemos como San Fernando 1, con la masacre de los 72 migrantes, que es en el contexto de una ruptura entre el cártel del Golfo y su grupo sicario, que eran los Zetas, y que se autonomizan los Zetas como un nuevo cártel y entran a la disputa del territorio haciendo alianzas locales con los actores del poder local. Del 2010 a la fecha se dieron las fosas de Plan. En Durango, entre marzo y junio de 2011, se rescataron más de 300 cuerpos que destrozaron las entidades estatales, que a la fecha no sabemos quiénes son, no sabemos qué pasó con todo el proceso de identificación. En marzo del 2011, que Madrid no es solo... Allende no fue un día en Coahuila, fue un periodo de meses donde los campos de exterminio en toda la región norte, incluido el municipio de Allende, funcionaron a plena luz del día, protegida por las agentes estatales. No puede ser que el mismo estado de Coahuila reconozca que el Cerezo de Piedras Negras fue un espacio donde se usaba no solo para que se refugiaran delincuentes, sino que era un centro de operación y exterminio también. Y que sigan a la fecha diciendo, ahí no sabíamos, ahí vamos a investigar, ¿no? O lo que pasó en Durango también con los cerezos y ceferezos de Durango, que eran guarida de criminales que salían a hacer las acciones de control de población y obviamente de acción criminal generalizada contra la población en la región de La Laguna, Durango y Coahuila. Y después viene San Fernando II, viene Cadereyta y viene una serie de masacres en nuestro territorio. Bueno, estoy hablando del noreste fundamentalmente, y que de verdad nos duele mucho el corazón y nos asusta ver cómo esto se fue replicando en todo el estado mexicano. Y que ante esta, cuando nosotros con Chihuahua, con las compañeras de CADAC de Nuevo León, tuvimos nuestros primeros encuentros para ver qué hacíamos con la tragedia de la desaparición, y que salíamos a denunciar 2009, 2010, y que nadie nos hacía caso, decías, ¿qué va a pasar para que tengan que escucharnos? Desgraciadamente, esta tragedia y esta estrategia de exterminio contra nuestra población y contra el Estado mexicano, en lo que puede considerarse la esencia democrática, lo que puede ser el Estado, que nosotros creemos que ya no existe, está en un proceso complejo y facilitado de exterminio, donde la población civil está a merced de la, no solo no acción del Estado, sino a la complicidad de entidades estatales e instituciones del Estado para que crímenes de lesa humanidad se implanten en nuestro país. La lógica de impunidad se mantiene. Esto pasa y puede seguir pasando porque se puede y porque el Estado lo posibilita, porque las instituciones del Estado lo posibilitan. Si bien necesitamos acciones de voluntad política, es insuficiente. Nosotros vemos con las compañeras de FUNDEM que desgraciadamente para encontrar a los desaparecidos necesitamos cambiar el Estado, necesitamos mover al Estado todo para encontrarlos.
La justicia pasa por encontrarlos. Si no se encuentran a los desaparecidos y desaparecidas, la verdad estará incompleta y la justicia no va a haber. No podemos hacer precedentes judiciales importantes, pero necesitamos una acción de Estado para poder acercar condiciones de justicia y verdad para nuestro pueblo y para evitar que las desapariciones y estos crímenes de lesa humanidad se pasen a ser componente constitutivo de un nuevo Estado que necesita y se recicla con las organizaciones ilegales y criminales para poder subsistir. Estamos en un reto de construcción, reconstitución del tejido social y reconstitución de un nuevo tipo de Estado donde en verdad el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de nuestros pueblos sea el eje consultor de un nuevo modelo. Y bueno, agradecer a mis compañeras y agradecer a Open este proceso. Muchas gracias a Blanca y desde Nuevo León tenemos a Carlos del Viño que va a dar más testimonios de lo que pasa. Primero, desde CADAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, una organización con sede en Nuevo León. Agradecemos y felicitamos el esfuerzo de Open Society y de las organizaciones e individuos que participaron en la realización de este informe. Agradecemos y saludamos a toda la gente aquí presente, también en especial a los familiares de víctimas que nos acompañan, cuya fuerza evidentemente ha sido una fuente de inspiración para seguir intentando hacer algo y cambiar el desorden en el que estamos actualmente. Desde septiembre de 2011, los familiares de Gustavo Acosta siguen esperando justicia. Desde marzo de 2010, los familiares de José Juan Carlos, empleados de una maquiladora en el municipio de Anáhuac, de Nuevo León, siguen esperando también justicia. De la misma forma, los familiares de los estudiantes del TEC, de Márquez Compián, de Carrión, y toda la ciudad de Nuevo León seguimos en la exigencia de la justicia. En mi intervención voy a referir a algunos casos en específico que hemos documentado desde CADAC, disculpándome de antemano de los casos que por cuestión de tiempo no pueda mencionar y que también hemos estado acompañando en nuestra organización. Este informe maneja un punto que para nosotros es muy importante: los obstáculos que ha habido, que existen, para que impiden la realización de una investigación efectiva y que niegan el acceso a la justicia. Por ejemplo, el tema de culpar a las víctimas, criminalizar a las víctimas. En el caso, por ejemplo, de Gustavo Acosta, él fue señalado como un tal M3, como parte de la delincuencia organizada. Hoy en día sigue el comunicado de prensa de la Marina señalando a Gustavo Acosta como parte de la delincuencia organizada cuando no hay ningún elemento, ningún indicio que indique esto. De la misma forma, Rocío y Juan Carlos de Anáhuac, Nuevo León, fueron presentados como parte de la delincuencia organizada. Después de que habían fallecido, sus fotos de los cadáveres fueron también filtrados y aparecieron en internet. Otro punto importante, también es evidente el caso de los estudiantes del TEC, etc. Es un patrón que es recurrente, no son casos aislados como ya se han mencionado. La oposición a la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas que genera una mala investigación también es algo que hemos visto en Nuevo León. La omnipresencia, omnipotencia de las fuerzas militares que se convirtieron en Ministerio Público, en investigadores y en autoridad juzgadora, sumaria básicamente. La Serena recibía denuncias, pero cuando la gente se acercaba a hacer una denuncia, normalmente les decían: pues yo no soy Ministerio Público, gracias por decirme, si sabes dónde está tu familiar, me avisas y a ver si puedo hacer algo. Hay una opacidad en esta política criminal que se dio,
que Nuevo León se vio reflejada, por ejemplo, en el absurdo de que los militares fueran disfrazados como policías estatales o municipales y salían a las calles a patrullar. Por ejemplo, estaba comentando el caso del señor Otilio Cantú, donde los mismos militares en su testimonio decían que actuaban de manera irreflexiva y sin tener ningún entrenamiento policíaco previo. Entonces, sucedían los crímenes o en ocasiones también un error del militar, y lo que se hacía es rematar a la víctima, asegurarse que la víctima realmente fuera asesinada para después impedir el trabajo del Ministerio Público y modificar la escena del crimen. Por ejemplo, algunas cifras. Pero antes también hemos documentado la connivencia y la complicidad entre los grupos de delincuencia organizada y las autoridades del Estado. Por ejemplo, en un caso, una madre que estaba buscando a su hijo que acaba de ser víctima de desaparición forzada, al ir a la comandancia de policía municipal, se encontró que la persona que la atendía, nos dimos cuenta que era un líder Z, por ejemplo. Entonces, estos obstáculos son recurrentes. Por ejemplo, en el 2004 tuvimos la presencia de 744 militares en Nuevo León. En 2011 la cifra llegó a 3.567. Militares que venían de otras entidades, que llegaban a Monterrey, una ciudad de más de 5 millones de habitantes, sin un entrenamiento previo policiaco, como ya mencionaba. Algunas cifras oficiales: de 2007 a 2014 se registraron 394 enfrentamientos, es lo que muestra la Sedena. Y los patrones que nosotros detectamos, ya mencioné el aseguramiento de la muerte de la víctima, manipular y modificar la escena del crimen por parte de militares, la obstaculización y el retardo de periciales y el mismo Ministerio Público por parte de militares, el sembrar armas o drogas a las víctimas, criminalizar a las mismas víctimas y darles malos tratos a los familiares. Finalmente, como para cerrar, voy a leer una cita que se puede encontrar en el mismo informe. Recurrir a acciones criminales en la lucha contra el crimen no deja de ser una contradicción, una que por lo demás socava trágicamente el Estado de Derecho. Muchas gracias. Desde la Comisión para la Justicia, agradecemos a Open Society la oportunidad de participar en este informe. Damos un saludo muy especial a todas las familias que hoy nos acompañan y que son ellas realmente quienes nos han mostrado el camino y un reconocimiento además. Y también un saludo muy especial a alguien que desde la Fundación consideramos nuestra guía para la defensa de los derechos de los inmigrantes, que es el padre Pedro Pantoja, que nos acompaña. Estamos hablando de cómo en México se han cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces, hablemos de crímenes contra migrantes. Hasta donde sabemos, México es el único país del mundo donde se han cometido 3 masacres de migrantes y las 3 permanecen impunes. Este informe que hoy presentamos habla de casos conocidos por nosotros, las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas. Como bien sabemos, esta población se encontraba en grandes condiciones de vulnerabilidad, ya que transitaba de manera indocumentada por el territorio mexicano. Hay una cuestión sobre la que me gustaría llamar la atención, siguiendo la línea argumentativa que presenta el informe. Aparentemente nosotros tenemos 3 masacres migrantes. La primera ocurrida por los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, la correspondiente al hallazgo de 193 restos en 47 pozas clandestinas en el mismo municipio en abril de 2011, y la tercera masacre, la de Cadereyta, en mayo de 2012. Todas ellas ocurridas al menos, o los restos localizados, en un periodo aproximado de 20 meses. Las autoridades se han empeñado en hacer parecer que estos hechos
son aislados e independientes, y que el Estado no es responsable por estos crímenes. Ambas hipótesis son falsas. No estamos hablando de crímenes aislados o perpetrados de manera ocasional o esporádica contra la población migrante, sino de cientos de restos localizados prácticamente en una misma zona, más los que falta por buscar, porque hay que puntualizar que hasta el momento el Estado no ha llevado a cabo una búsqueda sistemática de fosas en el país, y que esto está siendo hecho más bien por las familias que aquí nos acompañan. Habrá que sumar además a estas masacres los secuestros y desapariciones forzadas reportadas con anterioridad por la CNDH. Recordemos que hubo dos informes donde documentó cerca de 20.000 secuestros, y que además la CNDH, de manera incorrecta, llamó secuestros a algunos casos que debió de haber llamado desapariciones forzadas. Estos episodios de violencia ocurrieron en un territorio específico, como señalo, donde las autoridades tenían ya conocimiento de un alto nivel de secuestros y desapariciones de migrantes, y donde sabían que el crimen organizado, coludido con las autoridades, tenía un fuerte control del Estado de Tamaulipas. No fue aleatorio. Por parte del Estado hubo una voluntad de aliarse y colaborar y participar con el crimen organizado para cometer estos delitos. La sociedad, y en especial las víctimas, necesitan saber hasta qué nivel llegó la colusión y la participación estatal. Los propios imputados, cuando declaran, hablan de que contaban y actuaban con el apoyo y participación de policías y otras autoridades de diversos niveles. Como dice el informe, solo una investigación independiente y con apoyo internacional podrá mostrarnos qué es lo que ahí pasó. Parte de la estrategia o política estatal ha sido fraccionar las investigaciones en tres episodios diferentes, como yo se lo narraba: San Fernando 1, San Fernando 2 y Cadereyta, cuando la investigación debió realizarse uniendo las tres masacres, siguiendo una línea de conducta que implica una comisión múltiple de estos delitos. El caso de fosas clandestinas fue fraccionado también por la Procuraduría de Tamaulipas y por la PGR. Sin ninguna explicación lógica o jurídica, la PGR decide traerse a la Ciudad de México 120 restos e iniciar una investigación independiente a la que se lleva todavía en Tamaulipas, y donde, por la otra cantidad de restos, y donde no existe ninguna comunicación entre ambos cuerpos investigativos. Como dice el famoso refrán, divide y vencerás. Solo dividiendo las investigaciones es como el Estado está apostando a que se perpetúen estos crímenes, la impunidad. Desde el punto de vista de la investigación, hay algo que para nosotros es importante que la sociedad mexicana y la comunidad internacional sepa, recuerde y exija. En las investigaciones penales de las masacres, como lo muestra el informe, hay prácticamente una ausencia de una investigación efectiva de agentes del Estado que pudieron haber participado. Existe ahí un gran vacío, que repito, solo desde la participación de un cuerpo independiente se podrá mostrar hasta dónde llegó a participar el Estado, hasta qué grado llegó a participar. Sabemos hasta el momento que solo 7 policías están siendo investigados por estos hechos, y solo los vinculan a una de las masacres, porque convenientemente dividieron esto entre masacres. Porque insisto, la investigación de crímenes comunes bajo la cual investiga el Estado no permite o no quiere ver que se trata de estructuras criminales estatales y no estatales que van más allá del policía que cuidaba las carreteras o bajaba de los buses en medio de una central camionera o en medio de plena luz en las carreteras a cientos de inmigrantes para luego ser entregados al crimen organizado. Como ustedes saben, hace unos días estuvimos aquí en la Ciudad de México algunas de las familias que vivieron del caso de la masacre de los 72. Después de más de 5 años, fue la primera vez que estas familias pudieron estar en territorio mexicano para que se les diera una respuesta en términos de la investigación. Hubo toda una planificación con autoridades de la PGR para que se les pudiera explicar cómo iba la investigación de la masacre de los 72. En menos de 10 minutos, el Ministerio Público a cargo de la investigación explicó lo que era esta investigación y acabó diciendo
que eran grupos del crimen organizado y que solamente había 7 procesados. Nada más. Ni información detallada, ni hipótesis, ni una respuesta de las familias de dónde está siendo investigado el Estado por esto que ocurrió. Creo que a estas alturas, las víctimas de San Fernando y Cadereyta merecen saber qué es lo que ha ocurrido. Solo con la aplicación de otros modelos investigativos y con la utilización de teorías penales, más allá de ver, como nos decías bien, a partir de sus causas, quién permitió, participó, dio órdenes, facilitó, financió la ocurrencia de esos crímenes, desde la participación de actores estatales y no estatales, nos va a permitir saber qué es lo que ha ocurrido. Cuando en un país, como lo decimos, ¿no?, el de nosotros, que se supone democrático, se atraviesa por una situación extraordinaria en donde se cometen masacres, ejecuciones y tortura, se requiere la adopción de medidas extraordinarias. De ahí la necesidad de contar con la colaboración internacional para la creación de este cuerpo independiente que pueda garantizar a las víctimas y a la familia una respuesta sobre lo que ha sucedido con la población migrante. Si bien es cierto, hay que reconocer que el Estado ha dado algunos pasos en cuanto a la población migrante con la creación de la Comisión Forense, donde participa el equipo argentino y peritos de la PGR, y con la creación de la Unidad de Migrantes y el Mecanismo Transnacional de Acceso a la Justicia, sigue siendo la investigación penal y la búsqueda de las familias el gran vacío que todavía no se ha podido llenar. Esperamos que este informe abone y sea una oportunidad para que empecemos a construir la justicia que cientos de familiares de migrantes están esperando hasta este momento.